Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenido una vez más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Gracias como siempre por estar ahí. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar un señuelo que es muy utilizado por pescadores. En primer lugar se fabricaba en madera de balsa y bueno, después ya pues se fueron fabricando otros modelos en plástico y nos referimos en concreto al Herbite. El Herbite es en su totalidad una imitación de pececillo. Como todos los señuelos, lo podéis encontrar en diferentes tamaños, en diferentes colores y bueno, en diferentes modelos. Y bueno, el Herbite lo podemos encontrar de tres clases diferentes. Los tenemos flotantes, los tenemos suspendidos y los tenemos hundidos. El Herbite flotante, por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿veis? Tiene la particularidad de que cuando lo lanzamos al agua, el Herbite queda flotando en la superficie y al recogerlo, pues irá profundizando hasta las capas de agua para lo que ha sido fabricado. Como podéis ver, los baberos o palas no son tan grandes y tan anchas como las que tienen los crankbait, son mucho más pequeñas. Eso no quiere decir que no haya herbite de grandes tamaños que tienen palas que profundicen más, ¿no? Pero bueno, en realidad este señuelo se ha diseñado para pescar en capas que no sean pues muy profundas. Como veis, este es flotante. Aquí tenemos uno que sería suspendido. Este modelo de Herbite, cuando dejemos de recuperarlo, se quedará quieto en el lugar donde estático, en el lugar donde dejemos de recoger, ¿vale? Entonces no flotará hacia la superficie como el anterior que hemos visto, que si dejamos de recoger lo que hará será subir lentamente hasta la superficie. Este crankbait, sin embargo, al nadar en su capa de agua, cuando se haya posicionado ya en su capa de agua, si dejamos de recoger, se quedará quieto, ¿vale? Y luego tenemos los hundidos. ¿Veis? Aquí tenemos uno. Los hundidos, ¿veis? Por ejemplo, este lo tenemos en un tamaño pequeño, de unos 6 centímetros aproximadamente. Y este, bueno, pues nos valdrá para pescar cualquier clase de depredador, ¿vale? Hasta incluso a mí me han llegado a entrar en este tamaño grandes barbos y hasta incluso carpas. No de forma habitual, pero sí de forma esporádica podremos sacar algunos de estas especies. Bueno, pues este señuelo va plomado, entonces al lanzarlo lo que hará será profundizar hasta llegar al fondo. Esto nos da varias opciones, que es que podemos lanzar y recogerlo y pescar capas más superficiales, o dejarlo que se vaya hundiendo y cuando nosotros queramos recuperarlo a cualquier capa de agua. Lo mismo que podríamos hacer, por ejemplo, con un spinnerbite, ¿no? Entonces, esas son las prestaciones que nos dará el hundido, aunque también es cierto de que estos señuelos se perderán mucho antes que los suspendidos y que los flotantes. Aquí tenemos, por ejemplo, otro modelo. Este tiene la pala un poquito más larga, profundizará un poquito más. ¿Veis? Tiene los colores como si fuera imitación de una trucha. Este ya tiene unos 11 centímetros aproximadamente. Como veis, muy realista con los ojos en 3D. Un modelo muy, muy realista. Y luego también podemos encontrar Herbite articulado, ¿vale? Pueden estar articulados en dos o más trozos. Por ejemplo, este. ¿Veis? Este también es una imitación de trucha arcoíris. ¿Veis? Un baberito. Este tampoco es muy largo, tendrá 6 o 7 centímetros. Y navegará a poca profundidad. Este podemos utilizarlo en ríos, ¿vale? Que tengan bastante caudal. Y con este señuelo
y con este, con estos dos más pequeños, podemos hacer capturas de trucha común o de trucha arcoíris, pero vamos, sin ninguna duda, entrarán a estos señuelos. Bueno, pues nada, ahora si os parece bien, vamos a atar uno de ellos. Aquí tenemos ya uno puesto en el sedal, ¿veis? Y vamos a probarlo en el agua para que veáis cómo nada este señuelo. Bueno, y ya entramos en yerbay de más porte, ¿eh? Lo que solemos utilizar para pescar lucio o siluro. Tenemos este, por ejemplo. ¿Veis? Este yerbay tiene ya una pala bastante más amplia, bastante puntiaguda. Este señuelo nos cogerá perfectamente unos 3 metros y medio aproximadamente, ¿eh? Y bueno, como veis, en un color verde, verde agua, muy bonito. Este señuelo tiene también mucho tiempo, hace ya mucho que lo tengo, ¿eh? He tenido la suerte de no perderlo. Tiene algunas mordidas de lucio, no sé si se podrá apreciar. Y bueno, este en este caso es flotante, ¿vale? Y tendremos que recuperarlo para que tome profundidad. Y luego tenemos este otro, que como veis, va en 4 piezas. ¿Veis? Tenemos la pieza de la cabeza, ¿eh? La primera parte del cuerpo, la segunda parte del cuerpo y la cola. Este está formado por 4 piezas, ¿vale? Este es hundido, al contrario que este es hundido, ¿vale? Este, si lo lanzamos al agua y lo dejamos quieto, se irá al fondo lentamente. Bueno, pues nada, estos tamaños mayores, aunque nos podría entrar sin ninguna dificultad algún bla bla, porque tienen aproximadamente unos 15 centímetros de largo, es posible que nos entre algún bla bla de kilo y medio en adelante, ¿vale? De kilo y medio en adelante. Pero bueno, estos señuelos yo personalmente, tan grandes, los utilizo más bien cuando salgo en busca de lucio. Thank you.